John, y es que luego de sus constantes declaraciones de que rompió con Dunk, que le duele, pues muchas personas como que se pusieron en contra de él y comenzaron a comentarle, diciéndole que por qué dice eso, si es verdad, si es mentira. Sobre estos constantes asedios por parte de los fans, John decidió repostear muchas frases como indirectas. Y pues básicamente él dijo que por más que él trabaje duro, siempre va a haber gente que lo critique. Él decía que por encima de que a veces la gente no se mete en los asuntos de los demás, pues existe este tipo de personas que sí se meten en los asuntos de otras personas, por lo cual al final puso: la vida será 100% mejor si dejas de complacer a todos. Y pues sí, muchas personas orientaron a que todas estas indirectas eran justamente por lo que está pasando, o las constantes preguntas del fandom de John Dung, si ellos de verdad están separados, peleados. Pero yo ya les he venido diciendo anteriormente que ellos saben jugar de esta manera con los fans. Básicamente ellos lo hacen porque la gente constantemente los molesta, porque no suben fotos, porque no están juntos, y para ellos es más fácil decir esto. Así que, mis cielas, esperemos que con esta aclaración toda la situación mejore, y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de Nampin y Ken, y es que, mis cielas, agárrense, oficialmente el día de hoy se anunció su serie, y pues esta se llamará Kenjira The Series, y por lo cual yo sé que todos estamos esperando que sea 6 de junio para ver oficialmente el tráiler. Sobre el nombre de la serie, yo sé que a algunos les puede estar resultando familiar, y es justamente porque esta serie se anunció bajo el sello de otra empresa, Tumitón. Sin embargo, esta serie no prosperó o no se realizó en 2023, y obviamente los derechos fueron adquiridos por Mandy, y sí, de esta manera Nampin y Ken los protagonizarán ahora, por lo cual ellos dos agradecieron muchísimo la recepción del público respecto a este anuncio, y por lo cual, mis cielas, nosotros les informaremos todo acerca de este proyecto. Ahora hablemos de Pawin, y es que yo sé que a muchas personas les ha resonado el hecho de que él ya esté asistiendo a cosas de GMMTV. Sobre esta situación, el día de hoy oficialmente la empresa aclaró por qué ya está él dentro de sus filas, y básicamente mencionó que la demanda terminó en un acuerdo por ambas partes, por lo cual desistieron los dos de los casos que ellos interpusieron el uno contra el otro, y con esto GMMTV dio a entender que pues de aquí ya nada ha pasado y él va a continuar con sus actividades. Sobre esta situación, la comunidad internacional y tailandesa se unieron proclamando un gran disgusto. Ellos mencionaron que es algo inaudito que alguien que tenía tantas evidencias en su contra ahora esté súper campante y vuelva como si nada. Y sí, muchas personas también están sumamente indignadas porque dicen que las víctimas en este tipo de casos siempre tienen que desistir debido a la presión no solamente del victimario, sino también por parte del fandom del victimario, de la persona que es acusada. Jamás pueden obtener justicia y siempre son señaladas. Y por lo cual, mis cielas, como les hemos venido diciendo, solamente entre ellos dos, entre la exnovia de Pawin y Pawin, saben lo que realmente pasó y pues el acuerdo que llegaron. Así que nosotros les informaremos todo acerca de este caso. Ahora hablemos de Billie Eilish, porque ellos estuvieron en el Bangkok Parade del día de hoy. Esto ya tiene que ver con las actividades por parte del mes del orgullo, por lo cual aquí vimos que el distanciamiento social nunca fue una opción entre los dos. Siempre estuvieron juntitos, jugaron, se agarraron de las manos, y pues el sentido estilístico de Eilish siempre está atento y dispuesto para andar ahí así calando a Billie de aquí por acá, porque esos son privilegios. Algo que se enaltece es mucho la entrevista que ellos otorgaron, en donde Billie dijo que él no quiere que las series que en este momento se consideran Y pues sigan considerándose como BL. Él básicamente dijo: quiero que sean vistas algún día como una serie normal que transmite el amor humano. Sobre sus palabras, Babe dijo que estaba totalmente de acuerdo con él. Él dijo que actualmente cuando se refieren a serie Y lo hacen de un modo amable para poder encajar con las perspectivas de los medios de comunicación, de la social media. Y pues sí, él dijo que realmente los personajes que se muestran en las series BL o GL, pues básicamente tienen los mismos problemas que el resto de la humanidad, y por lo cual no deberían estar diferenciados por una categoría. Él mencionó que estas series han abierto la perspectiva de mucha gente sobre que existe una diversidad al momento de amar, que no solamente es hombre con mujer, sino hay muchas formas de amar, y por lo cual dijo que justamente estas series han mostrado a la gente que la gente de la comunidad LGBT tiene exactamente los mismos problemas que el resto, por lo cual decía que quizá nosotros no podamos cambiar la perspectiva
colectivo el pensamiento de muchas personas, pero sí podemos lograr que entiendan o persuadirlos a que entiendan que existen diferentes formas de amar en la sociedad, y por lo cual la gente se sintió muy felices por la madurez con la que ellos hablaron en un foro que constituyó una celebración para el mes del Pride. Y además, el distanciamiento social, como les dije, nunca fue una opción, y ellos dos siempre estuvieron en la onda del amor, así que siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de 4 Minutes, y es que mis cielas, agárrense, justamente el día de hoy ellos se encuentran en filmaciones y oficialmente Beyond Cloud anunció a través de este pequeño video que el 9 de julio ellos tendrán su primer fan meeting y las entradas comenzarán a venderse el 26 de junio, por lo cual la gente tuvo una recepción muy positiva. Toda la gente mencionó lo emocionados que se encuentran porque es la primera vez que vamos a ver un fan meeting. Quiero decirles que va a existir la conferencia de prensa sí o sí. No sabemos si es antes del fan meeting o va a ser dentro del fan meeting, pero lo que sí sabemos es que va a haber una conferencia de prensa y se va a exhibir la sinopsis del tráiler. Vamos a conocer a los personajes que ya conocimos a través de las imágenes, además de los personajes secundarios. Y por lo mismo, mis cielas, todos los fans se sienten muy orgullosos por el hecho de que les estén dando tanta apertura a 4 Minutes, siendo que ha sido una de las series más esperadas. Así que prepárense, mis cielas, porque se nos viene un gran fan meeting con estos hermosos chicos. Ahora vamos a hablar de William, y es que mis cielas, justamente sobre el caso que él tuvo, él otorgó una entrevista en donde ahondó un poco más sobre el tema. Él mencionó que él publicó sobre el incidente principalmente porque cuando se rompió en su casa, él tenía todas las evidencias, y pues cuando fueron a la autoridad les dieron tantas desesperanzas diciéndoles que no tenían posibilidad alguna de encontrar a esta persona, y esto generó un gran estrés, como les dije ayer. Para ellos fue frustrante. William, a pesar de sus 19 años, él mencionó que sus papás fueron los que experimentaron ataques de pánico porque pensaron que este señor iba a volver, porque se llevó no solamente joyería, amuletos, anillos de diamantes, sino también la llave de la habitación de la mamá, y dijo es ahí donde guardan cosas de valor y eso nos daba mucho miedo. Por lo mismo, William, a pesar de las desesperanzas que le dieron la autoridad, él decidió tomar acción de su propia parte. Cambió las cerraduras, puso rejas de concreto y dijo que debido a este incidente sus papás no podían dormir, y él decidió o tomó la decisión de llevarlos a Bangkok, y pues básicamente él los mudó directamente a su condominio, que a pesar de que es pequeño, dijo que ahora sus papás ya pueden dormir tranquilamente. Aún así, dijo que debido a toda la repercusión que se dio tanto en los medios de comunicación como por parte de los fans, pues la autoridad el día de hoy decidió comunicarse con su papá y mencionaron que van a hacer todo lo posible para acelerar esta investigación. Pero eso no ha detenido a William, porque en su mente siempre va a estar Peace, y pues lógicamente ustedes recuerdan este video que él mismo publicó en donde hasta se tropezó y había una risita ahí, pues sobre eso todo el mundo especuló que era Peace. Sobre esto el mismo Peace le preguntó por qué no apagaste el sonido, y pues William dijo que era porque se puso tímido, pero esa fue la razón por la que se tropezó en el video. Y pues ahí su manager dijo que obviamente era la voz de Peace, y por lo cual le daba mucha paz saber que él era el que había tomado ese video. Y muchas personas mencionaron que ellos dos, por encima de a veces de estar separados, siempre están pensando el uno en el otro, siempre están publicando cosas alusivas al otro. Y pues si se preguntan, el día de hoy William se fue al gimnasio con su hijo Tui para andar haciéndolo hacer pesas, cosas que aún para gente que le aún así que siempre juntos, nunca injuntos. Ahora vamos a hablar de Ned y JJ, porque ellos hicieron una transmisión en vivo en donde, aparte de andar recalcando JJ que tiene 24 años, que aunque parece más pequeño no es así, él tiene 24, dijo que la razón por la que tiene el cabello corto es que se ordenó y pues lógicamente ahí les rapan el cabello, pero de acuerdo al tiempo pues ya tiene un poquito más de cabello. E incluso les preguntaron si esto es Ned JJ o JJ Ned, y al final Ned recalcó que esto siempre va a ser Ned JJ, porque siempre aprovechando sus oportunidades. Sobre esta parte en específico, cuando hizo ese gesto JJ, a pesar de que Ned quiso bajarle la mano, luego rápidamente JJ le mencionó que eso era una broma, la comunidad internacional iba a entender, básicamente le estaba haciendo el signo de un sacapuntas o que estaba sacando punta a un lápiz, específicamente con este tipo de artefactos. Pues quiero decirles que de esto se agarraron este cierto grupo que
que está inconforme con la pareja de Ned y comenzaron un asedio dentro de la transmisión diciendo lo mucho que extrañaban a James, que querían que Ned y James estuvieran juntos, que les recordaba cuando ellos hacían en vivos, cuando ellos comían juntos. Y no solamente esto, sino también se quejaron de que JJ se llame JJ. Básicamente decían que era similar al nombre de James, y por lo cual para ellos el único fandom podría ser el de Ned y James. Y pues que JJ era básicamente un inmaduro, solamente un reemplazo, que por qué actuaba de esa manera en plena transmisión, que por qué hizo ese gesto tan inadecuado, que podría generar malas interpretaciones. Básicamente lo acusaban pero de todo, y lo crucificaban por todo, diciendo que era súper niño, que no encaja con Ned. Y sí, muchas personas se sienten sumamente atónitas porque nosotros pensamos que este fandom era súper tranquilo, pero miren, ustedes están pecando en las mismas cosas que pecan el resto de fandoms que no sueltan a las anteriores ships. Sobre esta situación, si ustedes se preguntan qué hizo al respecto Ned, quiero decirles que hizo algo súper lindo. Básicamente, el día de hoy publicó este lindo video y un montón de fotos en sus redes sociales, en donde obviamente la gente notó que tanto él como JJ están llevando una cadena de pareja, porque eso sí es marcar territorio, por lo cual nosotros estamos felices que por encima de las críticas Ned se sienta bien. Así que nosotros les informaremos todo al respecto. Y vamos a terminar estas noticias hablando de otra persona que estaba funada, y en este caso estamos hablando de Agus. Y es que luego del tráiler muchas personas decían que él, cómo se le va a ocurrir andar con un chico de 17. Sobre esta situación quiero decirles que a él poco le importa este tipo de críticas, porque él se fue a París con Mac a su primer fan meeting. Hay que decir que los dos desde el aeropuerto siempre estuvieron en la onda del amor. Cuando pisaron París lo mismo, agradecieron al fandom por haberlos ido a recibir, se fueron a tour, a comer, y pues qué decir, en un momento se compraron chocolate allá, y pues a Agus se le terminó cayendo su chocolate. Sobre esto, la manager mencionó que justamente como se le cayó, Mac decidió abrir su propia caja de chocolates y darle de comer en la boca a su bro, porque eso sí son privilegios. Además, se tomaron una foto tan romántica mientras estaban turisteando, y si se preguntan qué hicieron después, hicieron un en vivo en donde comieron toda clase de comida europea. Y pues cuando Mac pidió un helado, rápidamente Agus como que le dio ganas, a pesar de que estaba diciendo lo lleno que estaba, pues Mac le dio de comer en la boca otra vez, y obviamente ya estaba dándole una explicación de todo lo que se estaba comiendo, porque Mac, el mayor influencer que se puedan imaginar, se sabía los ingredientes de todos los alimentos de europeos, algo por lo que Agus estaba totalmente atónito y estupefacto, pero con muchas ganas de estar con él. Muchas personas sienten que esta pareja tiene muchísimo potencial, dejando en claro que nuestra parejita está más junta que nunca, y pues por supuesto les informaremos todo acerca del evento en París el día de mañana.